Bien amigos, muy buenas noches, bienvenidos a ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional. Ya estamos en vivo, saliendo por nuestra plataforma de Facebook. Ya estamos saliendo en vivo, así que les pedimos que puedan ir compartiendo la transmisión del día de hoy, lunes... Inicio de semana 23 de agosto, 23 de agosto del año 2021. Compartan, por favor, la transmisión y también comenten desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy. ¿Ya? Así que ahí está en pantalla el curso que vamos a seguir eh, actualizándonos, ¿no? El curso del día de hoy es plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí está, ¿ya? Y justamente para ello estamos también conectados con el ingeniero Javier Napoleón para el desarrollo del curso del día de hoy, ¿Ya? Entonces, ahí sigan comentando, por favor, aquí Roberto nos dice desde Trujillo, saludo Roberto Llano Solano, Luis Suárez también, bienvenidos. El día de hoy, eh, lunes, vamos a estar hasta, eh, vamos a ver, ocho y treinta, ocho y treinta, ya es una hora y media de capacitación, de desarrollo, para que ustedes puedan tener toda la información correspondiente a la eh, certificación también que en breve vamos a brindarle los detalles ya entonces ahí está el curso del día de hoy planta de tratamiento de aguas residuales antes de darle la bienvenida al ingeniero vamos a también eh, invitarlos no justamente nos preguntan cómo es el proceso de la certificación entonces en instantes aquí está el, el número de WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar a través del WhatsApp al 951 42 -88 84 ya para que ustedes se puedan comunicar a través del WhatsApp y pedir la certificación del curso del día de hoy ya ya eh, por interno les van a brindar todos los detalles medios de pagos tiempos de envío recuerden que estamos haciendo los envíos a todas las ciudades del Perú ya así que ahí están por móvil bus Cruz del Sur o Olva eh, Curier también Bien, por aquí nos mandan otro saludo desde la provincia de Anto, Antonio Raimondi, Ancash, ¿no? Bioner Camón, genial, Bioner. Bien, entonces retornamos al curso del día de hoy. A ver, vamos a estar, aquí está el curso del día de hoy, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Estamos conectados también con el ingeniero Javier. Ingeniero, muy buenas noches, nos reencontramos para seguir desarrollando más temas de gran interés. Coméntenos, por favor, ingeniero, eh, una introducción del tema para dar inicio también luego con el. Punto completo. Sí, muy bien, muy buenas noches este, a todos los este, que me están escuchando, me están viendo por esta plataforma. Bueno, siempre saludando a la Escuela Nacional de Capacitación por la presente oportunidad. Miren, este, el tema de hoy es un tema muy cuestionado, muy crítico y vamos a ver que estamos un poquito atrasados años luz en nuestro país respecto a las aguas residuales, ¿no? Este, a la espera puede iniciar. Sí, sí, ingeniero, cuando guste, por favor, podemos dar inicio. Perfecto. Ya en instantes van a también estar ingresando por eh, aquí en la sala de Zoom. Saludos, ahí está Raquel Sean también. Buenas noches. Eh, ¿Se observa? ¿Todo bien? Ver, ingeniero, sí, está perfecto. Si podemos apreciar las la láminas. Uh -huh. Muy buenas noches. Plantas de tratamiento de aguas residuales es el tema de hoy. El Reglamento Nacional de Edificaciones, desde el año 2006, tiene la norma técnica de, de, de obras de saneamiento, la 090, justamente dedicada a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Al final del tema, al final del tema vamos a dar una explicación de que quizás ya esta norma está quedando un poco, un poco corta, ¿No? Para lo que se viene en las tecnologías que hay en el momento, ¿Ya? Muchas gracias. Empezamos. ¿A quiénes va dirigido esto? Pues bueno, este tema va dirigido a los que se inician recién en PETAR, yo los felicito a los jóvenes que están escuchando en estos momentos, ¿No? A los que construyen, ¿No? supervisan, construyen petars, no diseñan, operan en petars, los que trabajan en mantenimiento de petars, no petar es planta de tratamiento de agua residual, administración los que son administradores también personal administrativo de los petars, auditores de petars, no que los que trabajan para las Unas, la Superintendencia, no que tiene que ver con las aguas y los desagües, ¿no? Las empresas prestadoras del servicio. El tema de hoy día, vamos a clasificarlos en tres partes, ¿no? El, la primera son las definiciones e de introducción. Yo había estado este, especificando de que había un prerequisito para iniciar este curso. Ya, este No es tan engorroso que digamos, pero la norma nos explica, por ejemplo, 138 definiciones para saber lo que es un petar, no. Eh, claro, no, no es necesario que lo aprendan todo de memoria, pero una leidita siempre es bueno antes del tema para que no nos agarren de improviso. La segunda etapa está en la composición de aguas residuales, ¿qué son las aguas residuales y cuál es la composición, de acuerdo? Y la tercera etapa, pues ya son las plantas de tratamiento en sí, ¿ah? Porque tenemos que definir en tres partes, inclusive la norma, la norma, la norma técnica, la OS 090 también nos clasifica, sino una primera parte, no que es el capítulo 3, no acerca de las definiciones, ¿no? y la introducción, las definiciones e de introducción lo hemos moldeado en una sola y lo vamos a pasar muy brevemente por el corto tiempo que, que necesitamos. ¿No? y ya ustedes saben que a mí me gusta compartir mis archivos. el día de hoy también estoy compartiendo este, tres textos, tres libros en digital de lo que hemos tocado este tema, y también estoy compartiendo tres archivos en, en digital en autocad 2018, ¿no? de tres plantas de tratamiento. Ya, así que, eh, y como siempre les he dicho, yo el conocimiento humano es infinito, y yo el día que me vaya a la tumba, pues, el conocimiento tiene que quedar aquí en la tierra. Pues bueno, y aquí estamos. Segunda composición de las aguas residuales, porque sabiendo la definición, sabiendo la definición, vamos a saber qué es la composición de las aguas residuales. Y sabiendo la definición y la composición de aguas residuales, recién vamos a entender qué es planta de tratamiento y cómo se diseñan, ¿no? ¿Por qué, ¿Cómo se deben diseñar, ¿no? Eh, la parte del diseño, hay una, hay una última clase que es el próximo lunes, que es diseño de agua y desagüe y ahí en el desagüe voy a incluir el diseño de petarse ahí le voy a proporcionar también archivos de, de mi colección de mi portafolio digital ¿No? que me gusta a mí compartir no no hay problemas bueno hemos dicho que en las definiciones no de las 138 definiciones quizás las más importantes vamos a tocar solamente he tocado yo 18 no la primera que es agua residual, ¿no? Entonces la norma nos califica, pues, ¿no? De que eh, es un agua residual, es, es un agua que ha sido usado por una comunidad, ¿no? Una comunidad ¿no? de seres humanos o de industria, dice la norma también, ¿no? Y que contiene material orgánico o inorgánico, disuelto en suspensión, disuelto o en suspensión, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso eh, en Estados Unidos se conoce como aguas negras a las aguas industriales, ¿no? Bueno, eh, porque también la norma nos habla también de aguas residual doméstica, agua residual municipal, ¿no? La palabra ana, anaerobio. ¿Qué es anaerobio? ¿No? Eh, a, ahí ustedes saben de que la palabra AN quiere decir no y aerobio quiere decir que, está, que tiene aire, que tiene oxígeno, ¿no? Entonces, la palabra AN significa, pues, no, de que es una condición por la cual no hay presencia de aire o el oxígeno libre. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en la cabecita, por favor, porque siempre hay escuchado a los que siempre he conversado con ellos, siempre hay, hoy oye, no, no me adecuo, oye, una, una fosa séptica, un tanque séptico, ¿es anaerobio o aerobio? Bueno, aquí vamos, en, vamos a sacar todas las dudas, ¿no? Una, una, un tanque séptico es sellado, por ejemplo, ¿no? Hay este aire, no hay aire, no hay oxígeno. Entonces, no haber oxígeno, no hay aire, entran pues, o, otras funciones no este, nitrogenadas, ¿no? Y bacterias que hacen la, la famosa biodigestión. Bueno, también está la palabra bacterias. Las bacterias, pues ustedes saben que, bueno, acá tampoco no queremos ser biólogos, ¿no? Eh, las bacterias es un grupo de organismos microscópicos, unicelulares, con cromosomas bacterianos, ¿no? Eh, bacteriano único, ¿no? La división es binaria, ¿no? Eh, se, se, este, se parte en dos, ¿no? Es... Eh, y que... Intervienen en el proceso de estabilización de la materia orgánica. Materia orgánica es lo que se arroja pues, este, al, al inodoro, ¿no? Lavatorios, ¿no? y, y sale por el desagüe, y, y estas, bueno, van a un colector y después a un emisor. ¿no? Bueno, ¿qué son los, los coliformes? Bueno, también son bacterias, los coliformes también son unas bacterias, sino que hay un señor gran, por eso le llamamos bacterias gran negativas, ¿no? Son, dice que de una forma alargada y, y fermentan lactosa. Y fíjense, aparte de eso, este, producen este, una producción de gas a 35 grados, o sea, cuando ya va quemando la cosa, se va cocinando solita la, eh, se llama este, el proceso de biodegradación ya pues este arroja gas ojo que acá este el mal olor es por el gas contenido mayormente en azufre no el gas volátil que es el azufre y es este el fósforo no entonces en, no sé si alguno de ustedes tiene amigos chinos de verdad o sea chinos que son son con todas sus tradiciones y, y costumbres, ¿no? Y muchas veces, este, cuando uno ha ingresado a estas, eh, en sus baños, no sé si han visto que hay unos palitos que salen un mito, el humo, ¿no? Son las velas chinas, ¿no? Las famosas velas chinas de, de incienso. E, entonces ellos mantienen eso ¿por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, entra a un baño, no, este, hace las heces fecales, también arroja gas justamente por esto cuestión de las coliformes no de, de las bacterias coliformes entonces el, lo, está clarísimo eso no al final se llaman los coliformes totales no eh, antes nosotros cuando hemos estudiado le decíamos coliformes fecales bueno hoy día ya le han puesto el famoso nombre no coliformes termotolerantes bueno ya, pero es lo mismo sí de acuerdo entonces y qué quiere decir ese, esa velita ahí esa velita es combustión entonces cuando uno arroja los gases ahí dentro del baño estas producen la combustión ahí ¡pum! se queman inmediatamente ojo que el gas el gas que se sale de las de emana, pues de estas no este de esta masa orgánica no eh, es un gas pues es, eh, no, esta materia orgánica es, es, es un gas maloliente y todo asciende hacia arriba, porque asciende, o sea, es ascendente. ¿ah? Bueno, pasamos. Demanda bioquímica de oxígeno, el DBO. ¿no? ¿Qué es el DBO? Vamos a ver más adelante también, ¿no? ¿Qué es el DBO? Pero es la cantidad de oxígeno que requieren los microorganismos, los microorganismos. ¿No? Como las bacterias, ¿No? Para hacer su proceso, pues, de estabilización, ¿no? Y eh, ¿Qué es el DQO? Es la cantidad de oxígeno, ya es una medida, es la cantidad de oxígeno, ¿No? Ya. Es la cantidad de oxígeno que necesitan los microorganismos, ¿No? Este, como materia orgánica, para hacer la digestión. La palabra digestión también está ahí, que es la descomposición biológica de la materia orgánica. Ya la materia orgánica ingresa, pues, este, al colector, no, a, a, e, entra por el emisor y ya, pues, entra a la planta de tratamiento y ahí hace su proceso, ya, pues, ¿no? de, de digestión. ¿no? hay digestión aerobia, no, hay digestión anaeróbica, ¿no? lo que estábamos hablando anteriormente. También ahí está la palabra efluente. Hay dos palabras, afluente y efluente. Afluente es cuando recién ingresa, ¿no? Este, por el emisor ingresa, o sea, una planta de tratamiento, se llama afluente. Y cuando ya el agua sale tratada después del petar, de que ha hecho todo su proceso a través del petar, esa agua se llama efluente. ¿Ah? Y el emisor, bueno, el emisor eh, se supone que es un, el que conduce el efluente hacia este un nuevo cuerpo de agua puede ser el océano si es el océano es un, es un emisor submarino que es una tubería y accesorios que complementan bueno pues, este las aguas residuales ya tratadas o pretratadas hacia el mar no lagunas bueno el, el tema pues es grande en lagunas no hay lagunas aerobias aireadas Aereadas son las que se le inyectan aire, pues, ¿no? Este, las aerobias, como son las facultativas, ¿no? la, Las lagunas y anaeróbicas, ¿no? Es las que ya son reactores, ya donde ya este, no hay la presencia del oxígeno. Las lagunas de alta biomasa, lagunas de estabilización, lagunas de descarga controlada, hay lagunas de lodos, hay lagunas de maduración, etcétera, etcétera lechos y lodos bueno los lechos pues este igual ¿no? hay hay lechos y lodos que son complementarios para para alimentar este, estas lagunas ¿verdad? de acuerdo ya eh, después hay el oxígeno disuelto ya del, después del proceso y aquí hay una palabrita que se llama el pH el pH en realidad es un, es un logaritmo, es un logaritmo negativo de la concentración de iones del hidrógeno. Es la medida, ¿no? Eh, aquí les he puesto un SSVTA. Significa que son los sólidos en suspensión volátiles en un tanque ¿no? este, de aireación. Y la palabra... Ahí hay, hay otra palabrita que también le he puesto ahí, ¿no? No es casualidad, sino que es el vertimento, ¿no? El vertimento, pues son las aguas residuales que se echan a un cuerpo de agua, ¿no? Bueno, con esas pequeñas definiciones pasamos ya, pues, este, nos pasamos ya a lo que es el otro tema, la introducción, ¿no? Y empezamos desde lo más simple. ¿Habrán existido siempre las aguas residuales? ¿Habrán existido siempre las aguas residuales? ¿No? Bueno, aquí nos demostramos ¿no? que desde las primeras técnicas de almacenaje, limpieza y distribución hasta las infraestructuras tecnológicas actuales para el tratamiento, reciclado y depuración son, vamos a hablar... El, los este, romanos, la cultura romana es la primera que comienza a hacer los primeros tratamientos, inclusive este Atarquino, ¿no? Eh, hay una obra que se llama Cloaca Máxima, que ahí llegaban todos los desagües, pues, de la ciudad de Roma, ¿no? Ya. También, bueno, yo soy una persona de fe y en la Biblia me encontré que también en la Biblia están todos los temas del mundo, por si acaso hasta hay astronomía y por si acaso los que quieren irse hasta la luna dice, llevarás en Deuteronomios capítulo 23, versículo 13, dice, llevarás en tu equipo o sea, cuando tú te vayas a la guerra le dice Dios no, este eh, llevarás, dice en tu equipo una estaca, y cuando vayas a evacuar fuera Harás un hoyo con la estaca y darás y te darás vuelta. Luego taparás tus excrementos. Ya hay un aviso ahí, ¿no? Dios le avisa al hombre cuando se va a la guerra. Inclusive hay otra en jueces, creo que es, ¿no? no recuerdo muy bien, donde le dice: en tu campamento que esté mínimo a 100 metros, ¿no? La, las personas que van a evacuar, ¿no? a 100 metros del campamento, porque en el campamento tú comes, duermes, no es posible que estén las heces cerca, pues, ¿no? Entonces, este, pero en el siglo XIX, ¿no? En el mundo pasó, pues, algo, ¿no? Una plaga, una epidemia que se llama el cólera morbus, ¿no? Aquí hay una foto de 1833 en Guadalajara, México, ¿no? ¿Y qué pasa con el estado actual del saneamiento en América Latina y el Caribe. Dice que la brecha entre lo urbano y lo rural en el acceso al saneamiento básico se ha reducido de 2 a 1.24 desde el año 2000 a la fecha. Pero 14.3 millones de personas defecan al aire libre, así como fue al inicio. Al inicio fue así. Ojo que al inicio no hubieron inodoros, ¿ah? ¿eh? El inodoro sobre la tierra tiene 130 años, no tiene más. ¿De acuerdo? Y bueno, como hacía antes la gente. Defecaban al aire. ¿Y cómo era la posición? La posición era en conclías. En cunclías, no es sentado como está el Inodoro. O sea, el Inodoro viene a ser un atrofiador prácticamente de los músculos que están diseñados en el cuerpo humano para la este, eliminación de excretas, pues, ¿no? Bueno, asocian, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, asocian de que el cáncer al colon nació con este, cuando se creó el inodoro. Bueno, este, son, son datos estadísticos, ¿no? 17.5 millones emplean letrinas simples, ¿ya? Y el 56% en América Latina y el Caribe, la población más rica tiene el 56% de cobertura al servicio del saneamiento básico, solamente el 56% de la población. Y el 70% de las aguas residuales en la región aún no son tratadas y así se meten a los ríos pero alguien diría bueno en el Perú estamos mejor vamos a ver qué dicen en el Perú en el Perú señores en el Perú todavía hoy me pasé creo me pasé todavía se lleva así a los a los tubitos para para ir a, a construir los desagües ah todavía todavía hay pueblos que se se va así no eh, en el Perú dice que fíjense estos datos no en el año 2015 el banco mundial nos arroja siempre bueno y, y yo le pido siempre a los colegas nuevos que pongan siempre las fuentes de donde se saca toda la información se ponga la fuente es un requisito para poder dar exposiciones no se puede aventar por ejemplo en las redes hoy día siempre hay noticias falsas no no sé qué artista había muerto ya lo habían matado hace un mes hasta ha tenido que salir a desmentir no que está más vivo que nadie ¿no? Pero ese es porque a veces se traen este, noticias falsas para crear zozobra ¿No? Entonces siempre hay que ir a la fuente ¿No? Ya. y eso hemos tenido en las últimas elecciones o sea, cosas horrorosas bueno ojalá que no se vuelva a repetir nunca más ¿No? Para tener una cobertura inicial universal que digo en los próximos cinco años se ha hecho un estudio que se requeriría fíjense se requeriría 53 mil millones para el saneamiento total, ¿no? Y ya estaríamos al nivel de Uruguay, por decir, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú estamos últimos, ¿no? Estamos últimos, ¿no? De los, del, estamos últimos en la fila de Latinoamérica donde se mejora el suministro de agua, ¿no? ¿Qué podemos hacer? el sector rural y el sector urbano. En el sector urbano el 91% tiene acceso, todavía no llegamos ni siquiera al 100%, después vamos a ver por qué, ¿no? Y este, en el sector rural pues solamente llegamos al 69%, todavía tenemos millones de gente que está sin el servicio completo. Bueno, el acceso a los servicios básicos, ¿no? Acá hay un, unos datos también, este es del INEI por si acaso, no lo he inventado yo, ¿no? hasta el 2020, ¿no? eh, el 90% de República a nivel nacional, los urbanos son 93 y el rural 76.9. O sea que no ha variado mucho por el cuadro que me saca el Banco Mundial, no hemos variado mucho, ¿no? Todavía estamos en proceso de culminar esto. Y lo peor del caso es de que cuando veamos que es un petar, nos vamos a caer patas para arriba. Hasta el día de hoy se ven estos cuadros, esto no es mentira, este es antes de la pandemia nomás, no vayan a creer que porque te, se les acabó, te, no pagaron su recibo y les están trayendo el recibo ahí con sus este, bidones, sus baldes, ¿no? sus oilos, no, 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 no. Da pena decir, pero así es. ¿Cómo estamos? La presentación del informe de la quinta conferencia de LatinoSan. Latino SAN, cuando yo les doy datos, por si acaso estos son datos este, de conferencias, son datos este, de entidades que regulan esto, infórmense, vayan a eso, no, vayan al, a los datos que, que yo les proporciono. El saneamiento adecuado de las aguas residuales en el contexto de la economía circular, todo en el marco de los cuatro ejes estratégicos se desarrollará la quinta conferencia Latino SAN. Servicios eficientes, modelos de gestión sostenibles para los servicios de saneamiento y recuperación de los cuerpos de agua. Asimismo, los tres ejes transversales. Cultura responsable en agua y saneamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que, que vivimos todavía irresponsablemente. No hay cultura. Hay gente que porque cree que tener plata, yo me gasto el agua que yo quiero, porque yo puedo pagar. Esa es irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque... No se está pensando en la gente que verdaderamente lo necesita. Tú ya te has abastecido, por favor, deja a otros. ¿no? Adaptación al cambio climático y la información y transparencia. ¿no? En esta sesión se demuestra un resumen del documento, bueno, en lo que hemos dicho, ¿no? avances acerca de los objetivos de desarrollo sostenible, identificando las brechas y desafíos. Esta es una introducción. Ahora sí, vamos entrando a nuestro tema teórico. Hemos dicho que pH es el, la medición, pues, ¿no? Del, la medición logarítmica, ¿no? De, de iones negativos del hidrógeno. ¿Ya? PH, Potencia Hidrogenit. ¿no? O sea, es este, por eso es el denominador pH, no es papel higiénico, por si acaso, ¿no? Entonces, su nombre es potencial de hidrogeniones. ¿no? Potencial de hidrogeniones. ¿No? Es una prueba, por si acaso, hay que hacer una prueba para el pH, ¿no? Es, es, ¿no? En el laboratorio. Es una medición. Y después se mide, ¿no? Ahí está la fórmula logarítmica, ¿no? Y los valores de 0 a 14 pero para nosotros los valores admisibles en pH en PETAR es otra cosa. ¿No? ya saben ustedes de que menor a 7 ácidos, mayor a 7 alcalinos, ¿no? Y los valores deben resumir entre 6.5 a 8.5, ¿no? Habíamos dicho que qué es el DBO? Son microorganismos, ¿no? para la estabilización de la materia orgánica, ¿no? En 5 días y a 20 grados. O sea, este Dicen que se pone un, un tubito, se tapa bien, se deja por cinco días, ¿no? Este, la materia orgánica, y se mide, pues, las diferencias y se saca, se, se saca de acuerdo al peso que ha, ha obtenido esa diferencia, ¿no? Y así se va midiendo el DBO. El DS, hay un DS, el 03, que lo vamos a ver de aquí, que son los límites máximos permisibles, nos determina. Que deben ser 100 miligramos por litro, ¿no? los que deben ser arrojados a vertientes de quebradas o cuerpos de agua. El DQO también en la demanda química de oxígeno usado como oxidantes, es para oxidar ya las sales inorgánicas de pergamen, pergamanato o dicromato de potasio. Y todo eso es fórmula, por si acaso. ¿no? Y también en el mismo decreto supremo, el 003, del Ministerio del Ambiente, los límites permisibles arrojan de que deben ser, ¿no? Máximo 200 miligramos por litro, ¿no? Bueno, la cantidad de oxígeno que se requieren los microorganismos, ese es el DBO. El DBO es una medida indirecta de la concentración de la materia orgánica e inorgánica, degradable o transformable biológicamente, ¿no? En condiciones normales, en un laboratorio, el DBO se cuantifica 20 grados durante un periodo de cinco días con valores expresados en miligramos por litro de oxígeno. ¿Para qué sirve el DBO? Bueno, vamos a preguntarnos para qué sirve. Bueno, sirve para la medición de la calidad de las aguas residuales y superficiales. Sirve para el establecimiento de los límites de descarga. Sirve para el diseño de unidades de tratamiento biológico. ¿Ya? En la próxima clase nosotros vamos a ver cómo teniendo la cantidad ya de laboratorio, me dice el DBO me arroja esto. Yo tengo una población de tanto y un caudal de tanto, ¿qué debo hacer? Ahí recién empieza tu negocio de diseñar. Pero tienes que haber estudiado pues, la clase de hoy que se llama los petars, ¿para qué sirven y de dónde me voy a agarrar? Eh, ¿Para qué sirve? Para evaluar los petars también, ¿no? O sea, de acuerdo a la cantidad de los petars, que digo, de acuerdo a la cantidad del DBO. Nos va a indicar cómo estamos en ese petar. ¿no? Hemos dicho que el DBO tiene una fórmula matemática: es materia orgánica más el óxido cromado libera oxígeno, que digo hidrógeno, a un catalizador ¿no? para que se haga la reacción. ¿no? Las aguas residuales domésticas pueden tener un promedio entre el DQO sobre el DBO. El DBO 5 es cinco días, ¿eh? por si acaso, de 1.2 a 2.5. Al final, en la conclusión de los diagnósticos del hospital que ha hecho ya la SUNAS, van a, de, van a ver de qué esta relación va, debe variar, ¿no? Bueno, la reacción de óxido de la materia orgánica de oxidación, se las proporciono. Son fórmulas químicas: la generación de nitritos, generación de nitratos. Eh, son procesos orgánicos. Eh, no hay que saber mucha química, solamente hay que saber ¿no? el balanceo de ecuaciones, que es importante. Y la curva famosa de los cinco días del DBO, ¿no? que nos arroja cómo estamos trabajando en la demanda de oxígeno ¿no? y del nitrógeno asociados. ¿no? La clasificación de sólidos, esto sí es importante, les estoy compartiendo este cuadrito. ¿Por qué? Porque los sólidos en suspensión totales o sólidos totales totales, ya, este, o se, sólidos sedimentables, de acuerdo a lo que dice, por ejemplo, el tanque de IMOF, que vamos a ver más adelante, ya, esta es la clasificación. ¿no? Los sólidos se bifurcan en sólidos totales y sólidos sedimenta, sedimentables. Los sólidos sedimentables deben eliminarse. ¿No? Bueno, los sólidos totales los sólidos totales suspendidos también hay sólidos totales suspendidos totales tantos fijos como volátiles no hay volátiles hay fijos disueltos sólidos disueltos y volátiles también hay, no es la clasificación de los sólidos eh, por si acaso por si acaso estos cuadritos que yo elaboro como ustedes ven en la gráfica eh, eh, son eh, eh, en Excel, ¿ah? son en Excel. Para mí, el Excel es una herramienta muy importante. Ustedes lo pueden hacer en sus exposiciones, en sus trabajos, que les deje. Día a día, el Excel, el Excel es una herramienta. El estudiante, profesional que no sabe Excel, yo creo que tiene que empezar de nuevo y de cero. no Se podríamos decir que es un analfabeto en ¿no? la informática. La, ahora viene la segunda etapa. Ya terminamos la primera etapa. Y bueno, siempre bueno, este. Wow, ya tenemos una hora solamente para nos queda fíjense la composición residual. Y ya nos queda de ahí hablar de las, de las PETAR, ¿no? Las composiciones residuales. Eh, vamos a ver aquí qué son las composiciones residuales, ¿no? La norma nos dice, no, en el 3.10 ya lo habíamos especificado, es un agua que ha sido usada por una comunidad de humanos ¿no? o de industria y que contiene material orgánico o inorgánico disuelto o en suspensión. Pero hay un estudioso, Paul Popel, él narra que las aguas residuales domésticas se originan en las viviendas por preparación de alimentos, lavado de platos, limpieza de la casa, lavado de ropa, higiene personal, higiene personal es ducharse, pues no, lavarse o ducharse. Y el uso del inodoro también, el lavado de las superficies de la pavimentada externa y de automóviles también, ¿No? En los edificios públicos, por lo general, la limpieza del edificio, la higiene personal de los que los que trabajan ahí, la preparación de alimentos que también a veces preparan ahí en los grandes edificios el lavado de la vajilla cafetería cuando existen no comedores etcétera en los trabajos hay comedores a veces el uso de los baños públicos no el lavado de las superficies pavimentadas externas y automóviles bien bueno esta es una foto de Europa de acá por si acaso pero así el pobre río Din, lo pues están, aquí el río Rin, lo están contaminando, ¿no? Bueno, en los límites permisibles, los límites permisibles, máximos permisibles, LMP, esa palabrita, ese nombre, lo van a ver abajo, yo los estoy poniendo por si acaso, les estoy poniendo ahí este, de dónde salen esto, ¿no? De dónde está. El Ministerio de Ambiente en Perú, en el año 2008, en el año 2010, votan dos decretos, ¿no? El decreto, el 002, bueno, el 003 es el último, que es los límites previsibles para los efluentes en plantas de tratamiento de las aguas residuales domésticas o públicas. Ahí, ¿qué nos dicen? Que el DBO debe salir con 100 y el DQO 200. El pH debe estar entre 6.5 a 8.5. Aceites y grasas 20 miligramos por litro. Y los coliformes termotolerantes, y ya les he dicho que es, ¿no? Termotolerantes, ¿no? Dice, números de millones por partes es sobre 100 mililitros. De 10 mil coliformes, ¿ya? Es un poco difícil de medir, pero dicen que el laboratorio los mide. Yo he estado en el laboratorio cuando llevamos este curso en, en la maestría, y pues se nos pasamos como tres veces y no pudimos medir estos coliformes. Bueno, cada uno tiene su interpretación de las curvas. Aceites y gracias, 20 miligramos, y hemos dicho sólidos totales en suspensión, hay que medirlos también, son 150 mililitros por litro. Estamos hablando del 15% aproximadamente, ¿no? Bien, también hay gente... A ver, esto no, no, no lo dice la norma, la, la OS 090, ¿no? Pero internacionalmente usan colores. La gris como algo, este, el color gris, agua gris doméstica, ¿no? Agua rojo sangre que salen de las minas, ¿no? El tinte químico, ¿no? El tinte químico, ¿no? Salen de las industrias. Y el negro protefacto entre lo que es industrias de la peletería, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero puede encontrarse en libros con colores, ¿no? De tuberías de colores, y eso no implica de que en el Perú esté normado eso, en el Perú no está normado eso, ¿no? Solamente está normado para el gas, el gas natural es amarillo, y el gas, como se llama también, este, el GLP es amarillo también, ¿no? Tuberías amarillas. Bueno, seguimos en la composición, los parámetros usados como calidad, los parámetros físicos, los parámetros químicos orgánicos o inorgánicos y los parámetros biológicos en todas las áreas, tanto en el hogar, la agricultura, la ganadería, los usos municipales, industrias y médicos. Oigan, los médicos también están, están arrojando ya cositas más grandes y graves a los colectores ¿no? por si acaso. No 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 se me queden atrás. Bueno, acá tenemos contaminantes físicos, sólidos en suspensión, el olor, temperatura, pH, densidad, color, turbiedad. Producción de discreción, alta carga orgánica, más nitrógeno, más fósforo. Las materias focales con alto contenido bacterial. Nos arrojan pues bacterias como la coli, no, estreptocopos fecales, ¿No? Los productos sintéticos, dice que son residuos sólidos de ciudades, lodos, productos para el trata, producto de tratamiento de aguas residuales, y lodos de red de alcantarillado, también se van creando lodos, muchas veces cuando las pendientes, las tuberías son grandes y las pendientes son casi nulas, oiga, quiero decirles que muchas veces una vez me tocó con el reparar el colector sur de Chiclayo, ¿no? que es una tubería de, de 32 pulgadas, y créanme que la pendiente era 0.3 por mil. ópticamente era horizontal y me encontré con un tramo, justamente había colapsado porque el tramo tenía contra pendiente. Bueno, yo, o sea que joven, muy joven, por cierto, no me fui, le dije a mi supervisor, mire, ingeniero, te pasa esto. Ingeniero supervisor, como un ingeniero sanitario, yo civil, quizás este, dominaba más el tema, me dijo, ¿cuántos tramos son? Seis tramos, le digo, del colector que han, han sido afectados. A ver, hasta una gráfica, antes, este, al inicio, cuando empezamos la carrera, no había autocada, no había nada. Hicimos el papel milimetrado y salió este, una gráfica media curiosa, ¿no? Así, con ondulaciones, la tubería con ondulaciones. Y se pasó una raya. Uff. ¿Y qué significa eso, ingeniero? Disculpen la palabra, y dijo una grosería. Si la M pasa, el tramo pasa. Bueno, en fin, ¿por qué? Porque me dice que el, el tramo anterior, como si tenía pendiente y corría el, el agua ¿no? hacia allá contra lo iba a superar, ¿no? Bueno, yo quería haber, de, de, yo quería en ese momentito haber descubierto la pólvora diciendo de que por eso se había obstruido el colector, ¿no? Lo cual se me dijo que era mentira, ¿no? Y siempre me quedé con la duda. Bueno, residuos, y ahí, ahí pues, este en la red de la alcantarillada, pues, ¿no? en, el, en el colector sur, cuando ahí abajo se hace ya un, un lodo espeso, negro, eh, que huele bien rico. Residuos sólidos de industria, residuos de fabricación, pesticidas, ¿no? Productos. No, igual, materias fecales, ya, ya hemos visto esto, ya hemos visto. Ya, contaminantes biológicos, también hay contaminantes biológicos, ¿no? Eh, hay bacterias, virus, hongos, parásitos, levaduras, herminentos, ¿no? Dinoflagelados. ¿Qué efectos tienen en el medio ambiente? Trastornos ecológicos por anareobesis de los sedimentos disminución del oxígeno en la columna de agua, ¿no? eutrofización, el bloom de las algas, ¿no? enfermedades de intoxicación por consumo a través de mariscos y moluscos. ¿no? Muchas veces, a veces, a ver, vamos a ver, eh, por, la, por, el, por las playas del norte, por las playas del norte, se, se, se siembra langostinos, se siembra este, valvas, que son los mariscos, moluscos, se siembra. Hay mucha acuicultura por ahí, ¿no? Entonces hay lagunas que preparan. Pero sucede también de que los emisores submarinos muchas veces están rotos. Y antes que lleguen al mar por, el, por algunos tramos, esos submarinos ya están, están haciendo agua. Y muchas veces hay contaminación. De eso se habla acá, ¿no? Algunas enfermedades que dan los organismos, la Echaryche coli, ¿no? Eh, por ejemplo, produce la gastroenteritis. ¿no? Eh, por acá tenemos la, la salmonella, que da la fioretifoidea, ¿no? la shingueia, chilengosis, ¿no? la virus coliore, es cólera. ¿no? Y en virus, por ejemplo, tenemos hepatitis A, que nos da la hepatitis infecciosa, agente Norwalk, gastroenteritis. ¿no? rotavirus también hay ¿no? que nos da la gastroenteritis ¿no? bueno también la composición de los sólidos contaminantes sólidos disueltos fijos volátiles en suspensión sólidos decantables la demanda bioquímica del oxígeno a 20 grados ¿no? el dbo ¿no? alta pequeña baja ¿no? mediana los coliformes totales, ya lo hemos visto en, en, en el decreto supremo 003 del 2012. ¿no? Hasta aquí terminamos ya eh, la segunda parte. A ver, y bueno, nos queda una, una hora con diez minutos exactamente para terminar lo que es plantas de tratamiento de agua residual y, y nos tenemos que ir. Prácticamente para entrar al tema hemos tenido, hemos tenido que ver una parte de introducción y una parte teórica, ¿no? Eh, aquí se muestra una planta de tratamiento de Carolina del Sur, ¿no? Muy bonita ella, ¿eh? tiene sus reactores ahí. ¿no? Y como ustedes ven, está rodeada de vegetación. Esta es una, una toma digital. ¿ya? Eh, no sé en qué programa estará. Me imagino que debe estar en Quechua Ya, bueno. Ah, ya, y está rodeada de naturaleza, ¿por qué? Porque justamente este las plantas de tratamiento tienen que ser amigables con el medio ambiente. Entonces, poner ahí inclusive cerca pequeños zoológicos demostrarían, ¿no? De que las plantas y los animales están cerca y pueden vivir bien. Eh, las plantas la, las plantas de tratamiento en el Perú todavía tienen algunos 50 60 70 años y seguimos viviendo así y, y no se hacen mantenimiento ¿Qué es una planta de tratamiento? Vamos empezando por ahí primero la planta es una infraestructura no es un no es un vegetal, ¿no? Sino es una infraestructura y, y procesos que permiten la depuración de las aguas residuales. Ahora ya sabemos lo que es las aguas residuales y la palabra depuración no es que vamos a purificar el agua, la vamos a depurar, le vamos a sacar todo lo malo, toda la carga de la materia orgánica, le vamos a sacar, ¿no? A ver, perdón. Eh, no se escucha, ahí he visto. Hola, buenas noches. Oh, ya yeah. se escucha. Hola, hola, hola. Si ¿Sí se escucha, por favor, ¿no se escucha? Sí se escucha. Bueno, ya, análisis, ya, hemos dicho que una planta de tratamiento tiene dos palabras, planta y tratamiento. La planta es la infraestructura, ya la que se construye, los tanques, ¿no? las lagunas, ¿no? Ya, análisis de los parámetros de los lodos generados por el petar conforme al decreto supremo 015-2017 en vivienda. Para su reaprovechamiento, ¿no? Ah, ya. Hay cuestiones legales, ¿no? Ya. El objetivo, el objetivo de, de lo que nos dice la norma es eh, de normar justamente el desarrollo de proyectos de tratamiento de aguas residuales en los niveles preliminares, básicos, definitivos. Vaya. Ah, Hilder, o sea, ¿no escuchas Hilder? Hola. A ¿Aló? ¿No se escucha? Perdón. No se copia? Voy a poner además el micro, a ver. Hola, hola. Bueno, estoy preocupado a ver este quería saber si se escucha lo que estamos hablando. Bueno, empezamos, ¿no? Y y este las presentes normas están relacionadas con las instalaciones que requieren una planta de tratamiento de aguas residuales, no. aguas residuales municipales y los procesos que deben experimentar. De nuevo, ah, ya, bueno, de ahí casi se escucha. Seguro que está más lejos, este nuestro amigo, ¿cómo se llama? Hilder. Con las disculpas del caso, ahora que. Acá este, estoy poniendo como un ejemplo la petar de, de, de Puerto Maldonado. Miren, este, esta es una de las más grandes que hay este, en el sector de la selva y de las más caras con los tratamientos más sofisticados que puedan haber alcanzado. ¿no? Este, ya ha salido a licitación, ¿no? es un proyecto de componentes. Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento en sí. ¿no? El procedimiento para seleccionar, bueno, de los tratamientos que vamos a ver, cuál elegimos, eso ya le corresponde pues al diseñador, ¿no? O sea, pero tenemos que tener un conocimiento cabal de que con todo lo aprendido, con todo lo que vamos a ver hoy día, con todo el resumen de toda la teoría, nosotros tenemos que elegir. Ya nos toca elegir, ya, 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 ya nos cansamos. De hablar del, ¿no? de la materia orgánica, ¿no? ¿no? del pH, del DBO, del Q, ahora viene, ¿no? ¿De ¿Cuál elijo de los tratamientos, no? Entonces, las plantas de tratamiento, y en el mundo hay muchos tratamientos que vamos a ver a continuación, dice que para diseñar un tratamiento se presentan tres etapas. Y esto no ha variado, ¿eh? en los últimos 40 años no ha variado. Resumen de la teoría necesaria para el estudio del proceso en cuestión. ¿Qué es el estudio del proceso? Tanto cinética, química, balances de materia y energía y discusión de los principios físicos químicos. Aquí me detengo porque este, a nosotros quizás, bueno, nosotros no. Vamos a decir a los jóvenes que han salido, que han comenzado a estudiar después del 95, 96, el año 2000. Los jóvenes, este, poco les gusta la lectura, ¿no? En la época nuestra, en nuestra época, eh, bueno, un poco se nos exigía leer, ¿no? Que al año nosotros hayamos leído una obra, por lo menos, ¿no? Un libro al año. Bueno, yo creo, acá hay que preguntarle en cuántos años no ha leído un libro a una persona ahora. ¿No? Entonces, eso nos da. De que nosotros no, no leemos, ¿no? Eh, pero, a ver, yo les hago una recomendación, ¿no? Como hoy existe la tecnología, hay libros que se pasan a PDF y hay un, ¿cómo se llama? Este? Hay un programita que sí, pues, te puede, te puede dar esa facilidad. El programa, bueno, si no quieres leer, lo pones en audio y te lo va leyendo, ¿no? El programa te lo va leyendo y ya lo vas escuchando. A ver si escuchas 10 veces y ahí si te queda algo, te quedará, ¿no? Dos, definición de los parámetros de diseño en el proceso cuestión de terminación experimental en los parámetros tanto a escala de laboratorio 3D como planta piloto. Eh, bueno, antes los, los, los parámetros, o sea, este, todos se hacían modelo bajo laboratorio. Antes todos los modelos este, se hacían bajo los prototipos se hacían bajo el laboratorio no y no sé si quienes han visto películas de, de ciencia ficción todavía en, en los laboratorios todo se procesa ¿no? este, en pequeños en pequeñas maquetas no y tres el desarrollo de un procedimiento sistemático para el diseño definitivo de la unidad de tratamiento aquí es ya donde se elige pues este la unidad de tratamiento, ¿no? Y, a, y existen tratamientos, miren, primarios, no, existe tratamiento primario, existe tratamiento, perdón. ¿Qué pasó? Bueno, existe el tratamiento secundario, fíjense, todos llegamos al tratamiento primario. Y antes del tratamiento primario hay un pretratamiento, ¿no? Que vamos a ver también. Y el tratamiento secundario, e inclusive llegamos a un tratamiento terciario, ¿ya? Eh, que se usan tecnologías. Pero en el Perú todavía no hemos llegado al terciario, solamente la tiene la Chira, Tabogada y el Petar de Arequipa, ¿no? Están por ese rubro, ¿no? Del terciario. Tratamiento. Hemos dicho primario, secundario y terciario. En el primario, pues, quienes están. El cribado, podríamos decir que es el pre, bueno, pero ya está, como primario lo vamos a poner. El primario, el cribado, cribado quiere decir cribas, cribas quiere decir mallas. ¿no? Ahí se pone unas rejas o mallas, eh, de acuerdo, por ejemplo, este, a lo que la, la cultura y la de una población a veces al emisor, pues si ustedes saben, botan eh, radios, teléfonos, botan muñecas, botan ¿no? te, licuadoras. Todo eso hemos encontrado, ¿eh? ¿no? No es mentira. No, hay gente recicladora ahí justamente en las rejas y ellos se encargan de recoger todo. O sea que así lo eches al desagüe lo van a recoger y algún día te lo van a vender, ¿no? Cribado, ¿no? Sedimentación. Pasamos por un sedimentador. En la otra clase vamos a explicar cómo se diseña un, un partial. Un sedimentador. ¿no? Flactación. Separación de los aceites. También hay eso como primario. Los aceites son totalmente perjudiciales. La homogenización y neutralización. Aguas neutras. En el tratamiento secundario, ya tenemos pues a los famosos lodos activados. Hay una aireación prolongada, estabilización por contacto, lagunaje con aireación, estabilización por lagunaje, filtros biológicos, percoladores, tratamiento anaerobio. Ya hemos dicho la palabra anaerobio. La palabra anaerobio significa que no hay aire no hay aire o sea hay ausencia del oxígeno al aire libre no y en el método terciario en el tratamiento terciario encontramos pues a la micro microtamizado filtración en los lechos precipitación y coagulación eh, esto de la precipitación y coagulación nos requiere a estudiar eh, la famosa teoría de o sea, del tratadista que dice que la, hay una fórmula parabólica, ¿no? stock, ¿no? el famoso stock, dice que pues, este, un cuerpo se precipita, un sólido se va precipitando de acuerdo a su peso en una fórmula parabólica de acuerdo a cómo ingresa, ¿no? absorción, ese es este, el carbón activado, Absorción, ¿no? Bueno, la absorción este, es una palabrita técnica que quizás este, no la hemos visto y que quizás está en el, por si acaso que está ahí en la norma, no, es un fenómeno físico-químico que consiste en la fijación de las sustancias gaseosas, o sea, la absorción, o las moléculas libres en la superficie de un sólido. Entonces, este carbón activado tiene la propiedad de. Este, captar pues este, los malos olores, ¿no? Los malos olores. ¿no? Intercambio iónico, terciario, osmosis inversa, que se usa mucho ahorita en todo el mundo, ¿no? electrodiálisis, cloración, ozonización y reducción de nutrientes. ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, acá tenemos este, también igual el diseño por digital de una planta muy bonita como ustedes ven tiene que estar necesariamente amigable con el medio ambiente no para no para evitar muchos casos en la contaminación cuál es el objetivo de la selección de la aplicación de los procesos de, tra de tratamiento de aguas residuales cuál es en realidad no bueno aquí tenemos que cumplir primero primero tenemos que cumplir con los requerimientos de lo que llega en la frente, ¿no? De acuerdo a la normatividad. ¿Cuál es la normatividad? Ahorita es el decreto supremo, el 003, ¿no? Minam, del 2010. Ese todavía está vigente. Entonces, aquí nos habla las instalaciones de tratamiento, ¿no? Agua residual entra por acá, ¿no? Se le echa al... Las instalaciones de tratamiento, insumos químicos y ¿no? te produce gas. Si es un reactor, te produce también gas, biogás, y también te produce residuos sólidos que hay que eliminar. ¿no? y Después nos queda el agua. El 99% es agua. En, un agua. en un agua residual, el 99.9% es agua tratada. El resto son sólidos. ¿no? Dice. Eh, también otro del objetivo es simplificar el proceso de tratamiento y otro es, bueno, ser amigable y proteger el medio ambiente. Hay otra clasificación de tratamientos. Miren, hay una clasificación internacional que dice que los tratamientos deben ser por ubicación, por proceso, por el espacio donde está, por la tecnología o por el objetivo. Por ubicación, pretratamiento primario, secundario, terciario. Está en una buena ubicación tu planta de tratamiento. Procesos. Hay procesos físicos, químicos, biológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces este, eh, lo que tú vas a diseñar o lo que, el, el, el cual vas a elegir te lo arrojan por los resultados teóricos de lo laboratorio de laboratorio necesariamente es así espacio o sea vuelta ya si tienes espacio cantidad hectáreas para para hacer tu plan de tratamiento podríamos decir que vas a usar un tratamiento extensivo pueden ser lagunas excesivas no cantidad de lagunas porque tienes el terreno y acá hay un propósito que quería comentarles. Hemos recorrido casi parte del Perú y, y, y en muchos sitios, en muchas poblaciones, en muchos distritos, por favor, hay distritos que no tienen petar por un problema legal, por un problema que los espacios, a veces el colector o el emisor pasa por unos terrenos y no han solucionado el problema de los terrenos. ¿ya? Un problema legal, de saneamiento físico legal. Entonces, si no hay espacio hay que hacer un tratamiento in intensivo. Aquí entra mucho que ver, pues, este, los reactores, ¿no? Que vamos a ver más adelante, quizás los UASB que se están usando, ¿no? o, o, o bueno, acá nosotros le llamamos los RAFA, que también lo vamos a ver, ¿no? Los UASB no son los VC, sino que tienen sus siglas en, en inglés, ¿no? Este... Y realmente son up uh, upflow anaerobic slug de blanquete. ¿no? ¿Qué significa? Bueno, que es un reactor anaerobio de flujo ascendente, ¿no? Por eso es intensivo hacia arriba. ¿no? Tecnología. Tecnología convencional. Y la no convencional, la que poco se usa, la que quizás no está en la norma, le decimos no convencional, ¿no? Objetivo es la línea de agua, la línea de lodo, ¿no? Y la línea del biogás, por cual no vamos a requerir. ¿Necesitamos el agua para un reuso? Quizás sí, quizás no. ¿Necesitamos los lodos para hacer nutrientes, para hacer, este, combinaciones? ahí no avanza la dispositiva, dice... Nuevamente, Pedro me dice: No avanza las diapositivas. Así parece. A ver, vamos a regresar de nuevo ya. Un favorcito, a ver, a ver. Ya, vamos a empezar de nuevo. A ver. Dice que me he quedado. Wow, mil disculpas. Me quedé en tratamiento. Ya, ya. Ahorita empezamos. Sí, sí, sí. sí. Algo pasó. ¿no? Mil disculpas. Ya, por acá me quedé. Aquí, no, acá, aquí en tratamiento primario me he quedado este. Por favor, un mensaje, si ¿Sí se ve, ya me quedé aquí, creo, ¿no? Tratamientos, mensaje, a ver, sí. Ya, muchas gracias. Disculpen la molestia. Disculpen la molestia. Primero quiero ver mi tiempo porque pucha, el tiempo es el peor enemigo de nosotros. Ya, nos queda media horita. Suficiente. Terminamos. Ya. Bien, habíamos explicado el primario, que es el cribado, que no es otra cosa que las rejas, la sedimentación. Vamos a tener que hacer estructuras este, hidráulicas, ¿no? Filtraciones separación de aceites que es perjudicial hemos dicho para, para el tratamiento de los lodos para el tratamiento del ¿no? este de la materia orgánica la homogenización y la neutralización ¿Ya? los secundarios los activados aireación prolongada eso ya lo hemos visto no lo hemos mencionado ¿Ya? acá hay un este una toma de un proyecto y siempre hemos dicho de que tiene que estar amigable con el medio ambiente ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de la selección de la aplicación de los procesos de tratamiento de aguas residuales? Bueno, ingresa, hemos dicho que por acá hay una flechita ingresa, ¿no? Ingresa necesariamente. Ojo que también estos cuadritos se pueden hacer en Excel, no hay flechitas, todo hay en Excel. ¿ya? Entonces, este el, la instalación del tratamiento agua residual, no. Dependiendo si hay, por ejemplo, un UASB, ¿no? aquí tenemos este, el famoso residuos, residuos sólidos, que los lodos los botamos, o el biogás y el agua tratada. ¿no? Hemos dicho que también el 99.9% del agua residual es líquido, no es agua, ¿no? la composición. La clasificación de tratamientos a nivel internacional. Está por ubicación, proceso, espacio, tecnología, objetivo. Aquí nos habíamos quedado. En la ubicación ubicamos primero el pretratamiento, ¿no? que son la reunión. Muchas veces, por ejemplo, acá en Trujillo. En Trujillo, nosotros tenemos ya, antes de que venga la planta de tratamiento, tenemos este, la reunión de colectores, de emisor, de colectores, de los tres colectores, norte, sur, este viene y se reúne en una cámara de reunión ¿ya? y aquí hay un pretratamiento donde se van sacando pues todo lo que hace perjudicial porque ahí se tiene que bombear ¿no? al tratamiento primario en el tratamiento primario también a veces lo que ya no se le puede sacar no hay unas rejas que que, que botan pues este cositas pequeñas de granos pequeños no de de, de sólidos pequeños, ¿no? piedras, arenas. ¿no? Y el tratamiento secundario, pues ya, este, como son las lagunas ¿no? o los reactores, ya, ¿no? y el terciario, que ya vamos a ver. Eh, Cuando se clasifica los tratamientos por el proceso, la incidencia, proceso físico, proceso biológico o proceso químico, cualquiera de ellos manda. Ya habíamos dicho que cuando no hay espacio, este, nos toca el extensivo. Mucho, mucha área tienes, puedes hacer siete, ocho lagunas. Y el intensivo, cuando no tienes mucho tiempo, mucho, mucho terreno, y tienes que hacerlo este, vertical. Y aquí famo los famosos ¿no? Este, UASB, no son UVS, sino UASB, que sus siglas son en inglés, ¿no? UP, es UP, bueno, se pronuncia AP, FLOB, Anaerobic, SLAG, Blanket. ¿no? Que en realidad es un reactor anaerobiano de flujo ascendente, nosotros le decimos RAFA en el Perú, ¿no? RAFA. Tecnología, la convencional y no convencional. ¿No? La convencional es la que aparece justamente este, en la norma en la OS 090, ¿no? Y eh, la, la no convencional es la que no aparece. ¿no? El objetivo, si tenemos también este, el tratamiento, es por objetivo de tener una línea de agua, o sea, recuperar el agua para reuso, ya de acuerdo a la normatividad que hemos hablado, y o la línea de lodos, que es más importante para mí la línea de lodos, ¿por qué? Porque yo voy a vender lodos para otras petar que se necesitan. Ustedes saben que cuando se inaugura un petar, un, un tratamiento, hay que meterle lodo activado ya de otro sitio, traer de otro sitio y meterle ahí para que haga la digestión muy rápida. Si no, nos atrasaríamos un mes de y no entraría en funcionamiento, ¿no? Hasta que se haga materia sólida, ¿no? Bueno. O también, fíjense, también puede ser de que eso, este, está en la línea de gas, ¿no? En la línea de gas, ¿no? Si yo quiero gas, pues bueno, el reactor también me da gas, ¿no? es otra de las cosas que por ejemplo los biodigestores no han sido aplicados en la sierra, deben ser aplicados, pero ellos dicen, "No, ya tenemos VS que si sí botan gas, pero no, no se aprovecha." No se aprovecha, ¿no? Bueno, vamos a desglosar una por una. Ya nos queda media hora suficiente. Clasificación por su ubicación, diseño 1 y diseño 2, ¿no? El afluente ya hemos dicho que el afluente es el que ingresa a la planta de tratamiento. Tratamiento preliminar, ¿no? Residuos sólidos, disposición final, ya un volquete se los lleva. ¿No? Acá, ojo, en el afluente también se toma una, un medidor de caudal. Esto es importante porque con esto se puede ver si ya colapsó o no colapsó la planta, o ya se requieren dos plantas más. Acá en Trujillo tenemos ese problema, ¿no? Tenemos un problema grave ahí, ¿no? De que hasta el día de hoy, este, ya se ha dicho de que entonces, ¿qué hacen? De, de, de la afluente, de refrente lo trasladan ya a la salida, al efluente. Le hacen un bypass. Pero este, como este, la planta de tratamiento es tan eficiente que baja, entonces con el otro se entrevera y, y, y llegan a los límites permisibles. Fíjense lo que están haciendo. Que tienen que, esta agua sale tan limpia que la contaminan con el otra para que ya salga de frente al emisor de, al emisor submarino, ¿no? Chiclayo peor, chiclayo que es mi tierra peor, que no hay petarse. Bueno, este es por, hemos dicho que esto es por este, ubicación. El emisor submarino es un efluente al mar, ¿no? eh, del terciario o la desinfección, el efluente a un reuso que puede ser para la agricultura ¿no? o cuerpo receptor, que puede ser una quebrada, una laguna, etc. El tratamiento de lodos. El primario puede ser un tratamiento de lodos para un reuso final, porque el lodo yo lo necesito para llevármelo a otro lado, ¿no? También es así, lo hemos dicho. Bueno, acá hay una foto. De googlear. Pretratamiento. Ingresa. Está muy chiquitito, no se ve. El tratamiento en sí primario de las dos pozas, y de ahí viene el tratamiento secundario en unas pozas más grandes, ¿no? Y podríamos decir que pasan por estas posas de cimentación y llega una última, un tratamiento terciario donde quizás se echa ya eh, clorinación, ¿no? Lo que se quiere. Clasificación por tipo de proceso. Fíjense. El proceso físico, biológico o químico. Ahí están presentes los tres. ¿ya? El afluente, tratamiento preliminar, que es el mismo que se repite en todos, ¿no? Y hemos dicho que también después del tratamiento preliminar puede pasar de frente hasta el emisor submarino cuando no hay, no hay un petar, ¿no? Pero eh, este, hacen el bypass, este es un bypass que hacen por acá, ¿no? Bueno. Del físico también puede pasar a la eliminación de gas. El, químico, el biológico también, menos el químico. El químico de frente pasa a la precipitación y va a la filtración de los afluentes. En ¿no? el tratamiento preliminar eliminamos arenas. Esas arenas ya no se deben usar. Menos en construcción, por favor. ¿eh? Menos en construcción y aquí advertimos. ¿Dónde están las autoridades? Por favor. Las supervisiones, ¿dónde está la muchas veces este, esta arena le, le echan agua y dicen no es esa es arena de río y es negra ya por proceso proceso biológico no y el proceso físico son las rejas no La, el primario no que nosotros lo llamamos primario por procesos planta de bombeo también hay bombeos hay sedimentación primaria los dos activados con la mezcla completa ¿no? eh, al final sedimentación secundaria cloronación ¿no? lo que hemos visto en, en el tren en el tren que acabamos de ver no que este es otro tipo de gráfica se explica lo mismo ¿no? ya les he dicho estas diapositivas van a quedar con ustedes a través de, de ¿no? del centro de estudios del centro de capacitación este ahí con el ingeniero Juan Estamos dejando toda la documentación que a mí me gusta compartir. ¿no? Clasificación por tipo de proceso, proceso físico, aquí está pues, ¿no? este, el Marshall, que está aquí en la entrada, los procesos biológicos, que son los reactores, procesos químicos, que se le inyectan aditivos, ¿no? clasificación por procesos, operaciones físicas, operaciones de proceso biológico y procesos químicos, ¿no? operaciones físicos. El desbaste. Hay cortadoras, desbaste, sedimentador o, o, o le llamamos Marshall, flotación, microtamizado y floculación. ¿no? Procesos biológicos, aerobios, los activados, filtros percoladores, sistemas biológicos rotativos, filtros sumergidos. Y anaerobios, bueno, son los tanques sépticos. En los libros aparecen como fosas sépticas. El tanque los UASB. Ya hemos dicho que son las UASB, ¿no? Hemos dicho, y al final vamos a mostrar unas fotos. ¿No? Es un reactivo anaerobio aner, de flujo ascendente. O sea, eso es... Eh, pero en inglés, eh, U es AP. Que digo, este, UP. UP es UP O sea, es flujo hacia arriba, ¿no? UP. Eh, eh, dice, up, flow Up, flop. No, flock es este flujo, flock, termina en doble, flujo. Aflop, anaerobic, anaerobic, no, aflop, anaerobic, no. Ese slag, es, es ¿no? Slag. Blanket. Blanket. La, la B es blanket. Significa reactor anaerobio, flujo ascendente, ¿no? Filtro anaerobio también, ¿no? Naturales o artificiales, sistemas lagunares, sistemas humedales. Hay sistemas lagunares, por ejemplo, en otros países como Nicaragua, El Salvador y Costa Rica, mucho usan los humedales naturales, y eso está bien. Tienen bosques inclusive, ¿no? Y, y eso, el agua que, que resume de los filtros todavía sale para, ya puede salir hasta para, para tallo corto, ¿no? En cambio, acá no, pues en el Perú todavía hasta lechuga. Siembran con después que sale de la laguna de oxidación lechugas, señores. Recuerdo una vez, este, en 1987, trabajé para una supervisión de un tratamiento y teníamos que ir después de un mes a ver. Nos habían hecho observaciones en la liquidación, habían pasado dos meses ya. Y este, en Chiclayo me contacta pues, el ingeniero Vega, me dice: Vamos allá. Me dice, ¿Tú te has quedado hasta el final de la obra? No, le digo, yo ya no me quedé, pero sí conozco algo, ¿dónde están los sitios? Nos fuimos a buscar la, la laguna de No había. No había la laguna. O sea, que me dice, oye, le digo, pero, ay, mire, aquí está, este, aquí se hizo el tanque, le digo, ¿no? Este, El, el Caizón está acá, le digo, el, la cámara de reunión está acá. Aquí viene la línea de impulsión, hacia allá. Son cuatro kilómetros, le digo, de impulsión. Caminamos los cuatro kilómetros y no lo encontrábamos. Y él me dice, espérate un ratito. Este es, ¿cómo se llama? Este, digo, Todos estos de acá son arrozales, le digo. Y me dijo, ya, creo que nos hemos desviado. Para acá está. ¿Y cómo sabe usted? Mira, observa bien. Observan, todos los arroces tienen casi la misma dimensión, dice ¿no? Todas las plantitas de arroz, que es una gramínea. Pero en la parte de allá hay unos arroces que sobresalen, más altos. Ahí debe estar la, la laguna, me dijo, ¿no? Y en efecto, el no se equivocó. Ahí quedaba la laguna. Eso quiere decir que pues, botaba a veces este, nutrientes, nitrogenados, cantidad, de este, unos arroces gigantescos, y lo comían. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, no, la gente estaba usando por humedad nada más, por filtración de la laguna, seguro ya había colapsado. ¿no? Y ya, pues, bueno, en fin. Los procesos químicos, hemos dicho coagulación, floculación, ¿no? el flóculo se usan varios reactores químicos, la adsorción hemos dicho que el carbón activado este, es para los malos olores, intercambio iónico, desinfección, neutralización, precipitación química, procesos de oxidación y reducción, ¿no? Clasificación por objetivo. Si tú tienes un objetivo de la línea de lodo, te interesa la línea de lodo, te interesa la línea de agua, te interesa la línea del biogás, ¿cuál de los tres? Tienes que saber. Entonces, en base a eso, tú lo que haces es este que, que por ahí vaya pues este, tu, tu objetivo, ¿no? El fuente residual, filtración. Vamos a pasar rápido porque ya nos queda poco tiempo el tratamiento de la línea de agua. Si tú usas en la línea de agua, necesitas pretratamiento primario, secundario, terciario, eliminación de los objetos. Operaciones. Objetivo del primario es eliminación de la materia sedimentable y flotante, o sea, plásticos, todo lo que flota y todo lo sedimentable, o sea, las arenas, todo eso de ahí pum, para afuera. Piedras también trae piedra a los colectores, por si acaso. Operaciones básicas, decantación primaria tratamiento físico-químico, coagulación, floculación, en el primario no más, ¿eh? porque también hay proceso de decantación primaria y decantación secundaria. ¿no? En el secundario hay eliminación de la materia orgánica disuelta a través de la biodegradación secundaria, ¿no? y obtengo el terciario. Y al final el proceso después del proceso biológico que es el secundario obtenemos el agua, ¿no? la línea de agua. Estamos en la línea de agua. El tratamiento primario los tanques sépticos, eso nos va a importar. ¿Por qué? Porque en el Perú hay más esto: tratamientos primarios, ¿no? Decantadores. Miren, tanque IMOF muchas veces dice que reduce los óleos en el DQO hasta del 20 al 30. ¿Pero qué sucede? Que el, el tanque IMOF puede llegar a ser usado hasta poblaciones de 5 mil personas. O sea que, que si usamos eh, eh, un caserío de 2.000 mil personas, de un centro poblado, sobrado, pasamos por un tanque novo. Al contrario de los tanques sépticos, los tanques sépticos solamente son para producciones muy pequeñas, para caseríos de por lo menos este, 50, 60, 70 gentes, ¿no? Y decantadores primarios que reducen los sólidos también el DQ, el de 20, del, del 30 al 35, ¿no? Aquí en tanques sépticos, este, una vez tuve una oportunidad, y, y vuelta, vamos a tener que coger desgraciadamente, porque estos tanques sépticos todavía, este, el, el agua que sale pretratada de aquí todavía tiene que pasar por una, este, por un tanque, un, 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 un campo de tratamiento, ¿no? Un campo de oxidación, ¿no? Entonces, yo recuerdo, este, en Rey, que es un distrito del norte, de, el municipio a, a dos cuadritas de una parte baja del de un poblado, mira, flores, no, no, no les hizo desagüe, pero, ¿no? y me contrataron a mi ingeniero, mira, cómo es posible que nosotros no tengamos desagüe, dice, ¿no? ¿No? Entonces, este, bueno, y tanque séptico, población pequeña, tanque séptico, ¿no? Y le digo, necesitamos un lote, necesitamos un lote donde haya, pues, este, un campo de oxidación, se pusieron a pelear que no, no nadie quería, hasta que ya decidieron ellos, entre este, 50 pobladores, pues, no pusieron la suya y, y compraron un lotecito, ¿no? Este, y lo compraron, pues, ahí, ¿no? Y lo acercaron, aunque sea con alambre, ¿no? Que lo necesitábamos, pues, porque tenía que orearse esa agua todavía, ¿no? Y después la filtración iba al río, al río Reque, ¿no? Que estaba en la parte más baja todavía, ¿no? Se usaba prácticamente como dren, por filtración. Pero resulta que mis amigos estos, alguien por ahí se le dio la idea de sembrar, este una florcita que se llama la margarita. Pues, estaba cerca de un, un cementerio, decía la margarita. Y cuando yo fui al año ya no era margarita, eran margaritones. La margarita crece generalmente hasta 50 centímetros y llegaba al metro ya. No, justamente porque estaba usando esa agua, pues no, no, no ideal. Bueno, pero como eran flores, no, no, no hacía daño a nadie, ¿no? Salvo que las flores tengan mal perfume. Sigamos. Y tenemos acá pues este una campana también primario, ¿no? secundario, las rejas ya decantadores primarios automáticos, ¿no? Campana de tra tranquilización, decantador estático, ¿no? Canal perimetral recorrido. Las rejas filtrantes también no se usan en el Perú, deben usarse sí, pero poco se Vamos a ver de aquí el, los análisis, los humedales que estábamos hablando, que usan en otros países muy fuertes, los humedales, antiguamente los antiguos peruanos usaban, este, los incas también trataban y hacían humedales artificiales, ¿ah? por si acaso, y hasta ahora los tenemos, hay algunos humedales artificiales de la época de las incas, eran para qué, para desalinizar un poco las aguas subterráneas que ellos también usaban. Acá en Chanchang se usaba así. Así que el que no ha visitado Chanchang, por favor, los invito a que vengan. Seguimos. Tankimov, desarenador, tanquimov, humedal artificial, nuevamente. Y el efluente es el agua. Recuperas agua para agricultura. Recuperas. Prácticamente el, el, la humedad artificial hace un flujo subhorizontal. También hay vertical de flujo vertical. ¿no? Acá también, por ejemplo, tenemos la laguna de maduración, las lagunas facultativas. La laguna, ¿no? la laguna consta de varias lagunas en serie. ¿no? Habíamos dicho que si tú tienes terreno, tienes espacio, tienes, puedes hacer lagunas por todos sitios, ¿no? Pero si no tienes espacio, tiene, que es el gran problema de los pueblos, que no hay espacio, los pueblos no tienen espacio, no tienen, entonces se ven confinados a hacer pues, este, eh, reactores, ¿no? Tecnología un poquito más cara para ellos, ¿no? Las lagunas facultativas, anaerobias maduración, ¿ya? Eh, Desde rejas, fo filtros intermitentes de arena, que tampoco usamos acá. Eso yo había propuesto subterráneo la vez pasada. Filtros de turba. El carbón activado. El carbón es un gran filtro. Se usa para PETA. Eh, PETA. O sea, para agua potable. Los usan para agua potable, ¿no? El único carbón de piedra que hace años se usaba era solamente el de Santiago Echuco. Pues ahora ya hay más minas, ¿no? Ya está este, a ver cómo se llama este sitio alto, eh, ay, Cochabamba, ¿no? Ninabamba, ¿no? Como ya me olvidé, Atacabamba tampoco. Pertenecía a Cajamarca, ¿no? Hualgayo, también Botamina, acá a Chancay, eh, por los baños de Chimú también hay minas de carbón. También hay en Santiago de Chucua, también hay en Guamachuco ahora, ¿no? En Ancash también hay, no me acuerdo el sitio donde encontré, creo que es por San Marcos. Bueno, no estoy muy seguro, ahí ese dato, no, no. Entonces, este, ustedes saben que los de Santiago de Chuco hasta Arequipa mandan el carbón, el, el, el carbón de piedra, que es la turba, la huya, ¿no? Ya, la infiltración, percolación, ¿no? Lodos activados. Ya estamos sobre la hora, Mil disculpas, no logramos terminar el tema. Lodos activados de baja carga variación Bueno, vamos a pasar esto muy rápido para explicarles algo. El reactor anerobiano de flujo ascendente a UCB, que es la RAFA. No, también está. Yo se lo voy a proporcionar estas diapositivas, por favor. Lechos bacterianos, lechos bacterianos, filtros percolares, contacto biológicos, rotativos, sistema de biomasa, tratamientos terciarios. Aquí también está el cuadrito de los tratamientos terciarios. El tiempo es pequeñísimo. Tecnología de membrana que todavía en el Perú no se usa. Tecnología de membrana, la floculación y eso sí se usa. ¿no? La precipitación química también se usa. Y esto aquí nomás, la hidrosolución se usa acá por un país cerca, que es el Ecuador configuración de trenes de tratamiento en América Latina, las configuraciones de los trenes de tratamiento, que es importante que ustedes conozcan y acá quiero entrar. En el año 2015, este, la Sunas hizo un estudio de un diagnóstico de las 163 petar que existen legalmente en el Perú. Pero hay cuántos distritos que tiene el Perú? 2800, ¿no? Entonces esos cómo quedan. Estamos mal, todavía no hemos entrado a ese tema. Estamos vírgenes todavía en ese tema de los tratamientos de aguas residuales y es un gran problema para la ecología, un gran reto para las futuras generaciones. Acá están las 163 plantas de tratamiento que tiene Seda Juan, Uco, EPS, Seda Loreto, Cañete, Emsa Trujillo, Tumbes, etcétera, etcétera. Les invito, porque se los estoy obsequiando, este de aquí, este digital, esto. Eh, el resumen de las observaciones de los petar con tecnología insuficiente dice falta del tratamiento preliminar especialmente en las rejas y de desenadores. falta de medidores de caudal no se miden los caudales falta de bypass los que estábamos hablando las operaciones del petar con fallas en las construcciones hay filtraciones por eso crecen grandes arroces falta de capacidad financiera de las EPS las empresas prestadoras de servicios para cubrir los elevados costos. Cercos. Bueno, hay algunas cosas que sí he hecho yo. Ausencia de los manejos del 50% de los petar, sobrecarga orgánica o hidráulica en 50% de los petar, falta de personal bien capacitado para manejar el equipamiento y los recursos financieros necesarios. La mayoría de petar no cuenta con un programa completo de monitoreo del efluente. No cuenta, dice, ¿no? Qué difícil. El sector componente, bueno, las propuestas, ¿no? Debe revisar nuevamente los límites máximos de permisibles del DQ y DBO. El DBO. ¿Por qué? Porque tiene que adecuarse al Perú. Quizás los límites han sido copiados del extranjero y nos parece muy caro. Es por eso de que este, hoy se está usando pues, los SECA, ¿no? ¿no? Los estándares de calidad, ¿no? Los estándares de calidad de agua. La norma es 0.90 debe regular las tecnologías de remoción del nitrógeno, fósforo y sólidos suspendidos, que no son las algas. De frente eso no hay, no está. No destrabar los cientos de pueblos que no superan los problemas de saneamiento físico legal, lo que estábamos conversando al inicio. Ya comparto algunas fotos. <coughs> Ojo que esto es de acá de Perú, ¿eh? este es de acá del Callao, este es Tahuada, ¿no? interpretar de tabuada, en mapa piura. Mire, cuando usted se quiere chismosear algo, métanse a los a los Facebook, a las redes sociales, las empresas prestadoras de servicios solitas publican sus cosas y a veces hay horrores. Por ejemplo, acá publican EPC Rioja, dice, ¿no? O sea, existe. Acá estamos en Trujillo, ¿no? Laguna aireada, son aireadas, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, este, los motorcitos que se les inyecta, este, eh, aire artificial se les inyecta, ¿por qué? Porque son muy altas, son de más de dos metros, nunca va a haber este, el proceso este, de, del, del proceso bioquímico ahí, nunca va a haber, porque son dos metros, y según las lagunas facultativas llegan hasta un metro cincuenta, ¿no? Les comparto los planos, estos planos de de, de, ¿cómo se llama? Este, de cosas sencillas, pero también hay cosas, por ejemplo, de, de rafas, ¿no? de reactores. Y por ejemplo, publican tanto que también se, se someten aquí, dice, la EPS Chavín es una me dice, ¿no? No sé por qué la gente no se levanta, dice, toma, es en guarazo, ¿no? Entonces, son cosas que me he encontrado, no, no lo, no, no estoy calumniando a nadie, por si acaso, no estoy mencionando a nadie. Quizás en, en 30 años vamos a llegar a estos fenómenos de, 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 de cantar cada uno en su casa las aguas tratadas, ¿por qué? Porque el agua va a ser oro de aquí a unos 30 años, ¿no? El agua va a ser oro. El reactor de Arequipa, ¿no? Aquí estoy compartiendo fotos de Arequipa que me ha dado el doctor Wilson, que ha trabajado allá. Como ven acá, está todo automatizado, o sea que en el Perú pocas plantas de petar tienen automatización y tienen tecnología de punta, ¿no? Tienen tecnología. Acá en el Ecuador, por ejemplo, este, ellos tienen este, UASB o las Rafas que están ahí, ¿no? En el Ecuador tienen conjuntos de Rafas, o sea que nos ganan un poquito, planos y bueno este estaríamos concluyendo por la falta de tiempo disculpen este, es muy poco realmente una hora para hablar de tema tan bonito y tan apasionante yo felicito a todos cada uno de ustedes no ya, si hubiesen algunas preguntas estamos llanos de lo contrario este los espero para el próximo lunes va a haber este el diseño de agua y de desagüe por si acaso este, voy a compartir con ellos este, que deben bajar ya los este, software gratuitos para poder trabajar dos ejemplos sencillos ¿no? y enseñarles. También compartiría con ustedes este, a, algunos archivos en Excel de cómo se diseña una petar. Sencilla. Muchas gracias, caballeros. Mm. Ingeniero, muchas gracias. Efectivamente, vamos a ir coordinando para el desarrollo de la próxima sesión, ¿no? Para, como se indica... Los programas necesarios que deben tener los participantes para que de esta manera puedan seguir la hilación de, de la conferencia del desarrollo del curso el próximo lunes. A ver, vamos a ver, ingeniero, si tenemos alguna pregunta. Creo que todo está eh, claro sobre la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ir ampliando seguramente en los próximos días también los temas que se están desarrollando en estas horas. Bien, entonces, ingeniero, el próximo lunes nos estaremos reencontrando y coordinando ya por interno para para los programas que, que mencionan ingeniero muchas gracias muchas gracias hasta el próximo lunes India muchas gracias Miren, amigos y vamos a pasar al tema de la certificación ahí está el número de WhatsApp para que ustedes puedan comunicarse ya eh, el curso del día de hoy ahora nuevamente compartimos en pantalla que está plantas de tratamiento de aguas residuales ya planta de tratamiento de aguas residuales eh, de igual manera no el ingeniero Javier también nos ha enviado los materiales aquí les compartimos la, la carpeta ahí está ya la, los archivos que se les va a adjuntar eh, estos archivos se les envía el correo para que ustedes lo puedan descargar la gran ventaja que eh, en Cap les va a brindar ya ahí están los archivos y bueno, entonces dejamos nuevamente el número para la comunicación de la certificación. Ahí está, vamos a profundizar un poquito más el tema de la certificación. Está disponible en la modalidad digital, también está disponible en la modalidad en físico, ¿no? El físico se viene enviando hasta tu ciudad, ya por Cruz del Sur, Móvil Bus o Olva Curier, ahí está, ya mayores eh, detalles a través de WhatsApp, de igual manera también los medios de pagos, números de cuenta de cada, de cada banco, ¿no? Y si usas los aplicativos móviles, la banca por internet, es mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, también si usas agentes o el mismo banco, también tienes esa opción, ya sigue, ahí está, ya por interno, nuevamente repetimos el número, de WhatsApp al 951-428-884 es el número para obtener la certificación del curso del día de hoy. Plantas de tratamiento de aguas eh, residuales, ¿ya? Y de igual manera están invitados para el próximo lunes también. El tema es diseño hidráulico, ¿no? Y eh, de sistema de agua potable. Ahí está vamos a leer completo y alcantarillado es el curso para el próximo lunes a la misma hora corremente invitados se estará publicando también en nuestra página de eh, Facebook ya por eso es importante que le puedas dar me gusta bien entonces ahí están todos los detalles de la certificación el video también del día de hoy se está, se está eh, terminando de grabar para que luego les podamos enviar a su correo y ustedes lo puedan descargar puedan revisar otra vez también la sesión del día de hoy ya entonces eso ha sido todo Aquí nuevamente compartimos el banner. No, no te olvides de darle me gusta a la página de ENCAP. Ahí está. Planta de tratamientos de aguas residuales. ENCAP, la Escuela Nacional de Capacitación. Dale me gusta y también la opción de seguir para recibir las notificaciones de los cursos. Mañana también tenemos eh, ya los cursos agendados. Toda esta semana es el día viernes, así que te invitamos a que puedas visitar la página de Facebook, ahí vas a poder encontrar todos los cursos de tu interés, ¿ya? Aquí justamente te vamos a compartir también los cursos, porque siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuáles son los, los cursos, eh, la programación de los cursos en vivo? Ahora vamos a pasar por aquí, ahí están los cursos, eh, ya que se están aportando también el tema presencial, ya Huancayo, vamos a iniciar con la ciudad de Huancayo, los cursos presenciales y seguidamente los otros las otras ciudades también, ¿ya? Continuamos con los cursos gratuitos. Ahí está para el día eh, miércoles: residencia, supervisión y seguridad. en horas públicas. El día miércoles también está agendado. Ocho y treinta. Curso también auditorio en seguridad y salud de trabajo. También el día miércoles: Cinco y treinta de la tarde. El día miércoles: de igual manera, ahí está: 7 de la noche. Procedimiento administrativo y disciplinario: ahí está. El doctor Jorge Luis también, como docente. Ya. Para el día de mañana, análisis y diseño estructural con SAP, SAP 2000, 8 y 30, mañana martes 24 también están cordialmente invitados. ¿ya? Y el curso del día de hoy se está eh, postergando para el día jueves, ¿ya? por un tema de disposición técnica. Eh, para el día jueves, análisis de trabajo, seguro, ATS y permisos de trabajo que ¿no? ya se, están, se han estado inscribiendo que para el día jueves se estará desarrollando a las nueve de la noche, ¿no? De igual manera mañana estaremos publicando aquí en la página de Facebook la postergación, ¿ya? Pero todos los cursos se van a desarrollar. Bien, amigos, muchas gracias. se saben, cualquier consulta, duda, pregunta, eh, pueden visitar también la página de ENCAP, ¿ya? ¿Cuál es la página? Que está abajo en www.encap.edu.pe para que puedas ver más de ciento ochenta cursos en las diferentes áreas, ingeniería, derecho, Cursos de gestión pública, ya ahí están todos los cursos, vas a poder visualizarlos ahí. Muchas gracias. Nos reencontramos entonces con el ingeniero eh, Javier Napoleón también el próximo lunes, ya saben, gente por favor el próximo lunes para seguir con los cursos. Muchas gracias.